Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los armadillos. La palabra armadillo es un diminutivo que proviene del latín armatus, que quiere decir armar. De ahí deriva al español armado, para luego pasar a ser armadillo, lo cual quiere decir un animalito que está bien armadito. Mira, parece que estuviera protegido por una armadurita. ¡Qué lindo! Hay 21 especies de armadillo. El número de placas blindadas identifica las diferentes especies. Vienen en una amplia gama de colores y sabores. Pueden ser de color rosa, rojo, negro, gris o amarillo, y algunos saben a cerdito. También vienen en diversos tamaños. Algunos armadillos son muy pequeños. Pequeño es el pichiciego menor. Sí, así se llama, pichiciego, que mide aproximadamente 15 centímetros de largo. Los armadillos gigantes son las especies más grandes y miden aproximadamente 1.5 metros de largo. La armadura de un armadillo es su mayor defensa. Está formada por placas superpuestas que cubren la espalda, la cabeza, las piernas y la cola. Una super protección realmente. Una especie, el armadillo de tres placas, incluso puede hacerse bolita. Pero igual se lo comen. Sí, a algunos depredadores les gusta comer armadillos. Su principal depredador es el coyote. Pero también les gusta a los gatos monteses, pumas, lobos, osos, mapaches, halcones grandes e incluso si en particular grita muy chistoso cuando se ve amenazada. Se llama el pinche llorón. Sí, escúchalo. No es chiste, así grita. Algunos piensan que este es un armadillo, pero eso no es verdad. Este es un pangolín, que es otro animal diferente. Este es un armadillo. Y más relacionados con los osos hormigueros que con los pangolines. Los osos hormigueros son sus primos más cercanos. No es que se reúnan los fines de semana a jugar cartas, sino que comparten características comunes como tener hocicos puntiagudos y lenguas largas y pegajosas. La vista de los armadillos no es muy buena. Mira, tienen los ojos chiquititos, por lo que cazan guiándose por su sentido del olfato y vellosidades a lo largo de sus costados y vientre, los cuales los utilizan para palpar por donde caminan y no pisar caca. La mayoría de los armadillos viven en las áreas más cercanas del Ecuador. En realidad, todos los armadillos viven en América Central y del Sur, a excepción de una especie, el armadillo de nueve bandas, el cual vive desde Argentina hasta el sur de los Estados Unidos. Los armadillos no son criaturas sociales y pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. Les llega altamente tu vida. Por lo general, duermen hasta 16 horas por día en sus madrigueras. Sí, no vas a ver un armadillo durmiendo con la panza boca arriba. Bueno, siempre hay excepciones. A ellos les gusta su privacidad y que no perturben su sueño. Por lo general, el único momento en que los armadillos se juntan es para aparearse o para calentarse. Durante los tiempos fríos, un grupo de armadillos puede reunirse en una madriguera para compartir el calor del cuerpo. Después que les pasa el frío, regresa cada uno a su casa y ni siquiera se despiden. Los armadillos son omnívoros, lo cual no significa que comen de todo, por supuesto, si le das una guitarra, no se la va a comer. Omnívoro quiere decir que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas, tanto vegetales como animales. El 90% de la dieta de un armadillo se compone de insectos como hormigas, escarabajos, termitas y hasta larvas. El otro 10% abarcan plantas, huevos y pequeños vertebrados. Aunque a veces también pueden comer frutas y animales muertos. ¡Guácala! Los armadillos bebés se llaman cachorros. Sí, cachorros de armadillo. Cachorros maduran rápidamente, se destetan de 2 a 4 meses. Entre los 9 y los 12 meses, los cachorros ya están maduros y listos para tener también su propia descendencia. Una vez adultos, los armadillos pueden vivir desde 4 hasta 30 años. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los armadillos no están en peligro de extinción. Sin embargo, algunas especies son vulnerables. Por ejemplo, el armadillo andino se considera vulnerable porque su población ha disminuido en más del 30% en los últimos 10 años. Y el armadillo gigante se considera vulnerable porque su población ha disminuido en al menos un 30% en los últimos 21 años. Y no creas que por cubrirte bien el cuerpo te podrás sentir seguro.